60 Roy. Ah, comalón. Ay, gente buena, buena, buena. Es que la cosa es que eso se pone doble, va. O triple se pone a veces. Ah, sabes, yo eso. Ahí como vos querás. De eso sí estoy. Como vos querás. Entre más fuerte sea, más es el aventón. Ajá. Pero porque le da hueva a uno, o sea, le da miedo. Por ejemplo, en un poquito quiere meter el dedo, meter no, el cuerpo. No, a mí en el toma de adentro del cuarto se tenía la... Y si no, pregúntale a la Claudia cuando quería conectar la guía y si no la volvió, que ella no la volvió a conectar. No, es que yo no la quería conectar, Cindy. Yo quería prender el foco. No, por eso, o sea, después usted no quiso... No, ni, yo ya no, ya. Yo tenía la bocina conectada. Ajá. Y se me quedó el voladito que traía la bocina. Ah, usted le pone a mí. Yo quería sacarlo así con el dedo. Metiendo la mano para sacarlo así. El cargador, de la posibilidad chiquita es normal, la cabecita de teléfono. Y yo lo jalé por el lado y yo no me di cuenta que se le había zafado un dientito y quedó metido ahí. Ajá, igual. Después, cuando yo quise poner a cargar mi teléfono y un enchufle, que quería y no entraba la cabecita. Y qué rayos, dije yo. Y le hice así, va, y medio toqué. Ah, bueno, dije yo, se arruinó la otra cabeza. Y quise haber agarrado el voladito que bajaba así. No, hombre, hasta los dedos de los pies sentía dormidos. Es horrible. Así quería hacer y la Claudia y la Kenny me pegaron un gran susto. Es horrible. Yo el día que me agarró la corriente, yo sentí horrible. Porque a mí me agarró en todo el cuerpo. Y será que cuando es así, será que si se agarra a otra persona, será que se le pasa. A saber. O no, lo que el chavo del 8 se ha visto. Probémoslo. Pero es que como nadie ha probado. Probemos nosotros. O sea, no. Compramos récords. Por otro lado que andaban los de 4K, está bonito. No, pero eso es como eso un juego. La papa sí agarra. La papa no agarra. Como la corriente normal. Ajá. Así, es que esos solo son este toque de... No, es que no es la papa. Yo digo que trajo fe. Que no, no, los toques, ajá, los toques de... No, por eso. Se lo ponen uno, dos, tres, tiene así niveles de hilo poniendo en... Para que haya más pero fuerte. Pero no es como la corriente. Ajá, que la corriente es horrible, horrible. Triple, ay, no. Ah, porque la corriente... Ah, imagínate que el muchacho de allá quedó hasta... Es que la corriente lo mata a uno. Por ejemplo, el muchacho de aquí arriba, que no tiene el brazo, no de un accidente de la corriente que va así. A uno que pasa a veces manejando bicicleta o algún momento. No, de eso trabajaba de cortar palos, pues. Y a ver, dicen que agarró el volado de la corriente con el polvo o con no sé qué. Y él se hizo que pasara por allá. Dice que el golpe le atravesó así, ¿ve? Entonces el brazo fue que le... Perdió el brazo. El muchacho que se cayó ahí en el ¿cómo se llama? El cebillo. También de la cosa. ¿Qué le pasó al muchacho? No fue que se mató ahí en el cebillo, pues. Yo ni cuenta me había dado que había muerto hasta aquel día que estaban diciendo ustedes. ¿Y de dónde era él? Pues era de aquí, ¿o era? De Metalillo era. Él estaba trabajando aquí en el 4K y se fue de trabajar de aquí para irse a trabajar ahí. No, muchachos. Así como hace el gordo, viene a revisar los aires. No, pero él se fue de trabajar, o sea, dejó de trabajar en el 4K por irse, o sea, se salió de trabajar de ahí por irse a trabajar ahí con lo que estaban haciendo. Ese local ahí en el Mega, ahí por el Mega. Es que no, ¿dónde es que, está el ciber? Es que gran pecado, muchacha. Así está la corriente en el techo, ¿ves? Y así va para arriba todavía. No se conforman con dos locales, no, que tiene tres o cuatro, quizás. De Metalillo era. Dos creo que tiene el alterno. Es que no sirve. ¿Y quién rayos va a ir a poner un local hasta allá en mero cielo? Ajá. Sí. Sí, tiene razón. O sea, hasta para ir al ciber da pereza porque va a subir a la segunda planta. Ajá, solo para trepar. Imagínate que pongamos un agro, ¿cómo se llama eso que venden maíz? Uno grano básico, ¿y quién diablo va a subir? Ajá, con un quintal de maíz hasta arriba. Un saco de maíz. Para llenar el localito de los granos, basta perro. No es bacana sucia la gente compra. No, pero es para sucia también, en segunda planta. Pero se ha fijado usted que en cara sucia los de segunda planta casi no venden. Uno, mira, sí, no sabe. Porque cuando la María, mi cuñada tenía el local allá con la Ana Cabanes, en arriba del Western, donde están unos vestidos, donde era el Western antes. Vaya, allí tenía... el vestido de 15 años. Ajá, allí tenía puesto ella, y mejor lo quitaron. Se vino para el servicio, mire, ya tiene como 2 o 3 años. Ajá. Está caro, anda ya. Ajá. O sea, es lo que... Superación. Ajá. Y allá es como iba a llegar a hacer algo así. ¿Ah? Así que sí. Hoy que la niña Carmen no sabía que ahí se la vendía. Como 3 años. Como 3 años tiene casi de estar ahí ya. ¡Ah! Nombre a la par. ¿Y para dónde va, niña Carmen? A la iglesia. Vaya, va a salir. Para allá. Ah, pero va a salir. Me voy a regalar $100 esta quincena para que vaya a comprar lo que no quiera. Vaya. ¿Va a poner negocio? Sí.
No, yo me acuerdo, fíjese que ella con $300 fue a comprar películas, pero ella películas. Ah, es que hay películas. Sí. ¿No y le va a echar saliva? Ya le eché saliva. Y le echó polla también. También. Oh. Y ahí como en San Salvador, antes se la daban a cora las películas. Y ella las venía a dar a dólar aquí. Ah, y ahora le dan a 2 coras allá. ¿O no, cómo? A 40 creo que es la tan ahora. ¿Y ella cómo la da aquí? A 1.25. Es que tiene cuenta, va. Sí, porque no hay a 2 coras. Bueno, ahí es donde es más barata. A 40 se la dan. Pues, bicha, vamos a ver cómo te quedó la cama. Ah, pero ponemos directito en la esposa. Anda a preguntarle a tu mamá, para ver cómo te quedó la cama que te mandó a regalar el día julio. No, si es que eso de las películas da bastante. Y ya ahora ya tiene ganchos, tiene cosas de guías de teléfono. Es que mire, usted para, si usted quiere tener un negocio, tal vez no, usted quisiera empezarlo de un solo. Pero si usted se propone, usted va a empezar de poquito y de poquito, al fin. A ver, Dios mío. ¿Cómo te vas a acostar? Como una angustia, pero hasta sudando ando. ¿Y por qué no te vas a acostar? Se da ganas de vomitar. Una para la presión, tomate. Para la presión, bueno, porque ya le tomé una para... Tómate una para la presión porque yo hacía. Miguel tiene como una semana de estar así todo. Pero raro. Por. ¡Ay, pues puya! ¿Me picó un animal aquí? No, espérate. Bien. Sí, porque ventosa se puso. No, pero ahorita no es dolor de espalda. Es como que yo siento. Sí, Miki, pero uno cuando no se siente bien va a un médico. Mira, ajá. O compra medicina. Ajá. Va. Ah, me dijeron que había nacido hinchado de la cara y... pues el lodo que te echaste, man, pues el lodo. Ajá, eso me hizo daño. Ojo, volcán, hasta tembladera, sudadera. Oh, me hizo daño y ya la canté, ya. Qué pecado para que... ¿Qué te dijo? ¿Cómo? Bien, bien, que vayamos. ¿Qué no podemos? De la cara no, me está diciendo que sí. Ah, por eso y no hay cuarto. Pues no, no me arrodillas a la casa como que pongamos saltado. Pausa para pasar por todo. Vamos, vamos a verle cómo le quedó la cama a la bicha. Bien raro, come bien rápido porque ayer estaba la volada allí cuando yo andaba buscando vinagre y hoy ya no está. ¿La cama? Sí. Oh, es que la hizo toda la mañana, no la hemos visto nosotros, ¿eh? No, yo no la hice toda la mañana, vaya la niña Isa. Vamos a ver. ¿Con permiso, niña Isa? No, no viene. No, pero la gente tiene que entender, Isa. Vaya gente, entonces miren, así bonita le quedó la cama. ¡Ja! Poquitos lentes tiene, camarada. ¿Qué? Mira qué chulo le quedó. Vaya, miren, niña Julia. Es que así tenía que hacerlo, cambiarle el lado, porque como tenía los roperos y tenía cosas así, entonces... Y a veces en cuartos chiquitos así, en que usted ordene y pero, todo, pero... Pero que claro veo. Ah, dígame. La vez pasada no tenía abierta la ventana. Tenía abierta la ventana. Sí, acá no, no tenía abierta la ventana. Sí, porque. Es que hoy hicieron la puerta aquí, ve. Dice: el Centro Escolar Hacienda Las Delicias otorga el presente diploma a Brenda Gisela Borjas en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y participación en el certamen de ESMATE. Dado en Cantón San Antonio sí, y Ajutro a los 21 días del mes, julio del año 2022. Espéreme, Jujutla dice. Pues. Aguachapán tendré que decir. Villa Jujutla dice. Sí. Ah, Jujutla. Eso fue que te dieron allá, por Dios. ¿Qué dije yo? Eso te dieron nada más. Por lo que yo. A todos. Entonces, es que yo a la niña Carmen oigo decir así, de, entonces es Jujutla, no es Jujutla, dije yo. Como Jujutla. La, no lleva la. No lleva la. La. A saber, no lleva la U. Jujutla. Ajá, y uno dice Jujutla. Ajá. Y es Jujutla. Y le ponen casi igual, pero no es lo mismo. Y la U se la ponen. Esto te dieron por ir a participar cuando fuiste a ¿cómo se llama? A lo de matemática. A lo de matemática. A lo de matemática. 6x6. Bien bonita, así te dieron los voladitos así como... Ay, la foto, porque me puedo como que le pegaron. Qué bonito, fíjate. Chulo el leve aquí. ¿Y en cuál vas a dormir hoy? ¿En esto o bien? Ponga el arma, no ponga el arma. A las 12 de la noche se pasa para allá y la primera de la noche duerme aquí. Bien. Mire, pues de las 9 para acá duerme aquí y por allá duerme allá porque la uso a las 2 ya. Pero las patas de verdad que no se te van a salir. Son muy largas, vos, bicha. No, esta la dejamos por si viene alguien. Ya cuando viene mi tía María Elena, la reina se queda en el suelo, entonces no, ya puedo quedar. ¿Cuál reina? La reina, la hija de mi tía María Elena. El que venía acá con el niño Malía. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo la casa bien chiquito, eran los cuartitos. Pero y con qué amplio se vemos ya. Es que todo acomodado. Cuando están construyendo es así, vaya, que mire, caben 2 camas, 2 roperos. Y cuando igual cuando están escarbando se ve bien chiquito. Y hasta le cabe otro lado allá. La Yulisa y la Brenda. Uy, mira.
bien bonito que te quedó tu roperito ahí también, mira, bien bonito. Aquella que tiene abajo está bonita. Penita, mi mía, ay, como sacaron el roperito. Es que esta la sacó en la cámara de la Yulisa. Aquella que tiene abajo está bonita. Está bonita. Es la única que le estorba a la niña aquí. Ya la quedaron. Y por eso la sacó blanca. pero es por el reflejo, porque es que se pone. Yo le digo a la Isa que todos los muñecos se los ponga, mira, para cuando sea y los 15 en una mesa. De todos los muñecos que ella tiene. No, una gran bolsa de muñecas que allá. Ah, ¿a dónde? Ay, ¿por qué no la regalaba? ¿Por qué no? No, eso lo tienes que usar para los 15. Para que lo pongan en una mesa, para que lo pongan en una mesa. Qué bonito lo que la Isa me está enseñando. Pero eso lo van a ver en otros próximos videos. Más adelante. Bueno, gente, entonces ya les venimos a mostrar. Miren qué bonito le quedó. Así de chulo, hermoso, precioso. Gracias a la niña Julia por haberle mandado a regalar esa cama a la Brenda. Gracias, niña Leila. ¿La Brenda tenía esta cámara desde que nació, quizá? No, yo no. Dice que 16 años tiene, pues. Mi tía Lore. 16 años. Y no, la Isa dijo que el día que 16. Yo ya la estuve vendiendo en un museo, hermana. Y acá mete las buenas, mire, porque no. La acabamos de mandar a regalar. Ah, de la que yo llevé. Es que esta es camacuna, va. Uh-huh. No, era, le han quitado el volado. Era el camarote. Era camarote. Era camarote. Porque y es la de arriba, porque tiene para que no te caigas. Ahí está. Así era la que le había comprado todo en la nariza, pero camacuna. Esta camacuna. Que puede salir el color. Está bonito. El que se le gusta este color está chido. Hoy no he podido ver a la Isa todito el día. Yo no, sé lo que hemos pasado. Uh-huh. Ay, Sofía, no. Un poco volado de aquí. Cada ratito dio la Sofía aquí. Y es cierto que me le hice un voladito también. Y termino todo rendido. Un montón de chistas también, la verdad. Como para mí, no que para la Mabel. Para darse a la Mabel. Ese juego a mí sí me gustaba, las chintas. A las chintas. Sí. Bueno, gente, entonces así quedó bonito. Ya miren, ahí quedó en los roperos. Más que todo, esto. La cama en la que le dan el. Esto es lo que queríamos venir a ver cómo le había quedado. No te quedó bonito, tenés espacio ahorita aquí vos. A la Isa para que vean de que me rompe. A ver dónde lo vamos a meter aquí. Aquí está. Me cago en mi cuarto, ¿eh? Es que tiene mucha ropa, por eso es que mucha ropa. Tiene precioso, todos los roperos llenos y más ropa. Ese y le queda más precioso ropa. Y vete. ¿Cuál? No es mío. Ah, de igual. El vesti y este. ¿Cuál es el tuyo? Este y el de plástico. Este lo compré de cuando mi abuela me regaló. ¿Cuál? Pues el de plástico o el de madera. No, el de plástico. Este. Ok. Lo compré de que mi abuela me regaló una chivita. Eso está bonito. Cuando le vendimos lo compré igual el pancho que tiene. De Brenda, ¿y aquel cómo lo tiene? O sea, que junto era las dos chivas. Porque tenía una, o sea, no sé cómo se llamaba. ¿Tenía alguna enfermedad quizás? Como unas chibolitas que le salen y se las quitan con una cosa que muele la culebra. No sé cómo se llama. No acuerdo cómo se llama. Eso porque yo te compré, ¿va? Pero es un tipo verruga, ¿va? Ay, sí, la cuando la compré para una almohada, ¿cómo ocupar la bichita? A dormir. Sí, la venda. Bien. Esta vez era mente, cuando estaba chiquita, vendía cosas y iba sacando. ¿Qué compraste de tu venta?